amigos, sí nos iba bien, pues comíamos rico. Ahora está que nos va bajo, estamos comiendo huevadas, Kentucky, fettuccine, bajo, amigo, mal. Hasta cancha tenemos que vender, mira, está qué triste nuestra vida. ¿Cómo hemos terminado? Nadie quiere comprar cancha. Es que, ¿quién te va a comprar esta cancha, amigo, que tiene meses ya? De lejos, ahorita vamos a ese Tecnopor, hijo. ¿A cómo vale? ¿Un sol? ¿Un sol? ¿Y fresca cuánto está? ¿Qué fresca está más o qué? Ya, el amiguito que está con la maletita es... Ya va a salir tu carro, creo, hijo, ¿eh? ¿Vas a viajar o no? ¿Qué? ¿No sabes ver un billete, baboso? ¿Un billete falso? ¿Sabes cómo te das cuenta si está bien? Si atrás del billete ves un huevón, es falso. Está bien. Está bien, está bien. Mira, ¿quién es nuestro canchero? Triste nuestra vida, mira. Estamos fracasando hasta con cancheros, mira. Señores, ayúdenme a acabar esa canchita. Ayúdenme a acabar esa canchita. Ya, al amigo dile que está prohibido hacer caca ahí, ¿eh? Por favor, amigo. Cállate, cállate. Señores, solamente hay para unas 10 personitas. Ayúdenle a acabar esa canchita. Es un muchachito que también, caramba, está incursionando en el teatro. Así como vienen varios y terminan siendo comediantes, cómicos, humoristas. Así venía nuestro amiguito Majin Buu, el gordo. Mucha gente lo quiere, mucha gente lo detesta, mucha gente lo adora. Así es, para todo público, para todo artista hay gente así. Nosotros no le vamos a gustar a todos porque no somos Pepita de Oro. Hay gente que le cae bien un cómico, a otros no le caemos bien. Pero total, nosotros no venimos a ver si le caemos bien a alguien. Venimos a ganar. Venimos con una mente ganadora, de la cual tú también tienes que tener siempre tu mente ganadora. Voy a ganar, no pensar en el fracaso. Aquel que piensa en el fracaso ya fracasó desde el momento que pensó. Así que venimos a ganar. Ayúdale a ese muchachito con esa canchita, nada más. Más no te voy a explicar. Si hay algún ecuatoriano, ya saben, eso acá le llamamos cancha. En Ecuador, canguil. Si hay algún colombiano, crespeta de maíz. Acá, cancha. Aviso por si acaso. La otra vez un venezolano se molestó con Chalevarre, ¿cómo le van a decir cancha? Eso se llama Cutuba, dígalo Cutuba, no me lo estén cambiando de nombre, se llama Cutuba, no me lo estén diciendo cancha. Cancha es una cancha deportiva donde van 12 cojudos atrás una pelota, así que no jodan, por favor. ¿Qué? Ya, señores, lo que sea en canchita, mira, como dice mi padre, acá no discriminamos a nadie, si él es especial o no, es su problema. ¿Cuántas canchas? Yo veo que hace rato estás que sacas y sacas cancha. Creo que esta bolsa tiene sótano. Yo veo que saca y nunca se acaba. O adentro hay un patita que está que fríe. No, nunca se acaba, amigo. El gordito Majin Buu, como lo mencionó mi padre, ese gordito amigo acá viene a vender cancha. Y cómo es la vida, ¿no? Ese gordo ganaba 6.000 soles mensuales, amigo. 6.000 soles al mes solamente por salir a la tele a decir me. Si esa huevada es fácil, amigo, en el coquito está, ¡mame! ¿Cómo a mí no se me ocurrió eso primero? 6.000 so... Oye, ¿y dónde están las rubias? ¿Te las tragaste? ¡Hala, ni para hacerle la bronca ese negro! ¿Qué tal zapato? ¡Hala! Negro y de amarillo, pareces una aceituna gigante con mostaza, por mi madre, negro. Mi respeto, moreno. A ver, párate, causa. A la mierda, y paz. Alucina que se aparezca a 5 de la mañana en tu casa. Otro lápiz. Ah, su madre, qué triste mi vida. Moreno. Así la firme. ¿Es cierto que cuando orinas, las hormigas se te suben? A la mierda. ¿Es cierto, moreno? A ver, sácalo para verlo. Toma asiento, moreno. ¿Y es peluquero? Queridos hermanos, vamos a orar, vamos a bendecir esta cancha, hermano. Porque el Señor todo lo puede, aleluya. Es que tú no tienes, hijo, la actitud. Tienes que arrodillarte en estos momentos, hermano, que vamos a orar por ti. Vamos a bendecirte, cierra los ojos, hijo mío. Dame la mano y con fe tienes que tocar el tronco sagrado. Tú eres ese tronco, eres padre, hijo. Señores, ¿qué da su canchita a mi amigo el lápiz? Sí, por favor. 5 canchitas. Allá, está qué triste el... ¿Alguien más que desee canchita? Amiguito, canchita, ¿alguien más por ahí? Señores, ¿alguien más?
Señor, por favor. Sí, es maestro. Ahí el amigo cancha, claro, pe, tiene que tener actitud, personalidad. Si no vendes, toma, toma. Acabas tu cancha y te largas ya. No te quiero volver a ver. Acá la señorita. Tome, reina. Esta canchita remoje la puetadura. Toma, toma. Señora, la última canchita. La ultimita. A mí me queda la ultimita. Señores, la ultimita. Esta canchita te va a aflojar el estómago rápido, amigo, ¿ah? Gracias, dame plata, causa. Dale un sol. Dale, dale. Esa cancha, amigo, te van a mandar al baño rápido. Esa cancha es más efectiva que limonada, Marco. Un sol, pecado, se me sigue problema. Toma, toma. El último ya. Ya, se acabó. Ahora sí. Ya no hay, ¿qué vas a recoger? Oh, bájate, cruce. Ya no hay, bájate. Me das, me estresas, man. Déjalo como Yunza. Aló. Pero ha desaparecido, bueno, sé que esté ahí. Sí. Ya, de por un sol está haciendo problema. Ya pilla, se juegue, se juegue. Chao. ¿Dónde está la cancha? No la veo. Ay, ay, ay. Baja, ¿qué es esa arriba? Ya. Señores, vamos a continuar con la segunda parte del espectáculo. Ustedes están viendo la plata que yo estoy pidiendo, no es para mí. El día de hoy yo estoy solamente de apoyo porque gracias a Dios. Hoy día me toca descansar, amigo. Hoy día me echo tranquilo y me dan mi platita sin trabajar. Hoy día es mi día de descanso. Pero estoy apoyando a mi padre porque, como él dice, ¿no? ¿Seré su hijo o no? ¿Será mi papá o no? Porque más parado en mi casa el negro de al frente, no sé si será de verdad mi viejo. Ya, listo. Señor, regálanos un aplausito para continuar con... Claro, gente que se quiere y se deja llevar por tontería, lo amo porque es bonito, porque es guapo. Encima te pega, te golpea, te maltrata, te chanca, día del amor. Y no vayas a pensar que porque tu marido sea abogado, ingeniero, catedrático, no puede tener esa manera de accionar. Hay gente profesional que acabará con terminado preso, han terminado denunciado por golpe, por maltrato. No creas que la profesión hace el carácter de la persona. No, amigo. A veces hay persona humilde y sabe tratar a su mujer. Gente humilde que no, de repente no tiene una profesión, pero velo como ama a su mujer. Es más, cuando llega a casa, hasta la suegra quiere más a su yerno que a su propia hija. Esa suegra, hijito, venga mi yernito, venga para acá. Que venga, hijito, le voy a servir. ¿Qué cosa quiere comer? Pollito, pavo, pierna de chancho. Hoy le sigue y le atiende mejor que su marido. Porque a su marido, ¿qué le da de tragar la mujer? Pollito, patita, weá. En cambio, al yerno le tiene mejor, es que al yerno que se saben ganar el cariño. Hay yernos que llegan a casa, suegrita, en que le ayudo, le lavo los servicios, le barro la sala, le limpio la cocina, le tiro las camas. Suegrita, le traje una gaseosita, suegrita, le traje un sanguchito. Claro que a veces hay suegras que también se sienten mal. Tranquilo, yerno, creo que me quieres comer a mí también. ¿Qué pasa, cara? A veces la suegra también está buena, cara. Hoy hay suegras, caramba, que están mejor que las hijas. Es que las suegras de estos tiempos para metidas en el gym, para metidas en el gimnasio. Bien, mujeres, bien, carajo, que paren en el gimnasio. Esa, sentadita, esa, esa. Hay que cuidar las mercaderías, si no las bebecas vienen y se llevan nuestro marido, carajo. Así, de algo ha servido que lleguen las venecas para que nuestras mujeres peruanas se pongan al gimnasio, se metan al gimnasio, carajo. Paraban tiradas, aplastadas ahí, oliendo ajo, apestando a cebolla. Pero llegaron las venecas, uy, en el barrio las mujeres hacen reunión, asamblea, vecina Juana, ven para acá. Vamos allá al gimnasio, a luchemos contra las venecas. Vecinas, inscribámonos, no puede ser justo que las venecas vengan acá y quieran destruir nuestros matrimonios. Así que, huevo es huevo, nuestro marido es nuestro. Y ahí las mujeres en el gimnasio, las mujeres en el gym, caramba, bien, bien, mujeres que vayan al gimnasio, mira nuestras peruanas, mira cómo salen, mira, esos son materiales peruanos, señoras y señores, ¿ah?
esas son nuestras mujeres peruanas. Lo único que le falta solamente es decir a la orden. Nada más. Porque con esa bendita palabra las venecas saltan. A la orden, papito, a la orden, a la orden, a la orden, a la orden. ¿Cómo será cuando uno se va de luna de miel con una veneca? Mi amor, te voy a agarrar así. A la orden. Lindo, carajo. Oye, ¿no se acabó tu cancha? María Paz. Ah, ya, ok, ok. Ah, yo me sentiría mal. Bueno, señores, lo único que le voy a decir a todas las damas, 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 porque no hay ajedrez acá, que lo piensen cuando se dejen conquistar por un hombre. Piensen bien con qué tipo de hombre se meten. Si tu enamorado en primera te pone la mano, termina con esa porquería de hombre, mamita, no te conviene. Si el enamorado te pega, de marido te mata. El novio, tu pareja, te agreda más para recién denunciar. No, en una nomás. Y si tú sabes que le puedes responder a tu enamorado, métele un cachetadón. Tu enamorado te pone la mano, usted también hay como mujer. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Para eso me has conquistado? ¿Para que me pongas la mano? ¿Para que me pegues? ¿Qué cosa crees que soy un juguete de segunda mano que se toma, se juega y se bota con cualquier cosa? Soy tu novia, tu enamorada, soy la mujer de quien te has enamorado, a la mujer que le has dicho que le amas, a la mujer que le has dicho que soy tu sueño y vienes a meterme un puñete, me vienes a pegar. ¿Crees que soy una mujer cualquiera? ¡A mí! Soy familia de quien mal partida. ¡Eso, qué sexy! ¡Suéltate más! Recién llegadita de Santa Mónica, señoras y señores. Pasa, pasa, mi papá. ¿Qué piensas, qué pasa? De Santa Mónica, ¿puedes presentar bonito? Porque no me dejó terminar. Desde Santa Mónica, California, Estados Unidos. ¿Qué pasa, Jeffer? ¿Qué tienes? Yo no le estoy molestando, ya fue ese caso ya. Ya, entonces primero te presentamos a él, favor, te presento a ti y luego a mí. ¿Ya? O sea, tú sí, a mí sí me quieres a... Pero ponte de frente, porque negro, el parlante negro, tú me confundo. Por favor, ponte de frente. Ahora tú, señoras y señores, vamos a presentar... 80-0. Ella es... Larry. Oh, pero ¿cómo tu mamá te va a poner la cagada? ¿Por qué no te puso Mou? A que sea hijo de un mamey. Ya, ya, ahora sí. A que sea hijo de un mamey, señor jefe. Presentamos, señoras y señores, a ella, a nuestra primera modelo. Ella es... nuestra primera modelo. Ahí la tenemos, señoras y señores. Señoras y señores, ella es Miluska Chanel. Una mujer jugadora ardiente. A ella le dicen la boomerang, si la tiras bien regresa. También le dicen cerebro de gato porque para pensando en su rata. Cocina leña porque cada media hora le meten su tronquito. También le dicen bandera de Estados Unidos, hasta la luna la han clavado. También le dicen la sal porque le da sabor al huevo. Su última chapa que le han puesto es capa de ozono, porque cada año tiene el hueco más grande. Muchas gracias, Reina. Le presentamos a nuestra tercera modelo, nuestra segunda modelo. ¿Qué hacemos con su taza? Ese es su tomatodo, déjalo ahí. Ponle cañita. Ya, ahora sí, presentamos a nuestra segunda modelo. ¿Y cómo hace la vaca? Ahora sí presentamos a ella. Ahí la tenemos a esta mamacita, recién llegadita de su canal. ¡Pero qué sexy! ¡Señor, la única mujer sin cuello! ¡Modelando! ¡Pero qué pasita, señora! ¡Sí, falta sí! ¡Ahí la tenemos! ¡Ella es Gloria de Madagascar, señoras y señores! ¡Pero qué sexy! ¡Ya, ya! ¡Ahí está! Ahora presentamos. Ya. La gente ya sabe, ¿sabe por qué modelamos siempre? Hay gente que dice, ay, a cada rato repiten. Lo que pasa es que él ya quiere salir de ya de hacer de mujer. Y él quiere hacer de hombre, pero la gente lo escoge. Y él dice, cholo, hay que modelar, pero algún día lo hará él de mujer o yo de mujer. Pero vamos a ver. El que tenga más aplausos, señores. Aplauso para mí, perdí. Aplauso para Figurita, perdió. No se presten para la huevadita, pe, ¿ya? Porque ustedes muy bien han querido gritar por él, ¿ya? ¿Quieres hacer de mujer o quieres ir a barrer? Depende de ti. Depende de ti, pecado.
casa. Llévate tu tomatojo, toma tu cepillo. Ya, escúchame. Ya, está entre él y yo. ¿Ya? Ya. ¡Aplauso para él! De nuevo, no. ¡Aplauso para él! ¡Aplauso para él! Bueno, algún día perderé y... Por eso no me gusta ser de mujer, amigo. Porque ellos piensan que yo soy su esposa de ellos. Soy su mujer. Ya mucho me besan, me... Y esto, por favor, Alfredo, ya hemos quedado ya. Entonces, esto de acá, aunque tú no lo quieras creer, ya ves, por la hueá me excita porque tengo mi mes. Pero si tú eres hombre, entonces... Ah, eso sí, disculpa. Ya. Entonces, perdí, ¿no? Toda la vida pierdo. Qué vaina contigo, compadre. Ya, ya. Chao, huevada, ya. Oye, ustedes eran Timón y Pumba, los dos. Eran Hakuna Matata. Gordo, consigue una cartera, por favor. Por favor, una regia. Consigue una cartelita para colgármela, pues. Ahí está, Pinky. Chapa, vamos, yo sorpresa. Déjalo que corra, mamita. Dos cuadras se agitan. Te digo.